¿Cómo andás? En el video de hoy vas a escuchar el Marshall JCM800 número 34 que viene en todos los productos de Fractal Audio. Y vos te preguntarás a qué se refiere este tipo cuando me habla del Marshall, el número 34, que es el JCM800 número 34. En su momento, sí, cuando estaban bandas gloriosas del hard rock, como por ejemplo Guns N' Roses, estamos hablando esto de mediados de los 80, fines de los 80, Guns N' Roses, por ejemplo, se tuvo que meter a grabar su disco Appetite for Destruction y, aunque usted no lo crea, no tenían mucha plata ni muchos equipos, no tenían nada solucionado 100%, así que entraron al estudio y el técnico les dijo: muchachos, tienen que alquilar equipos para sonar bien. ¿Qué hicieron con el sonido de Slash? Bueno, alquilaron un JCM800 que era el número 34. ¿Por qué número 34? Porque era el número 34 que tenía para alquilar una empresa de sonido que se dedicaba a esto en Estados Unidos. Te alquilaba equipos para grabaciones, shows en vivo, etc. Este fue el mítico sonido que todo el mundo quiso lograr del disco Appetite for Destruction. Es el típico sonido que trató de emular el equipo Signature Marshall de Slash. Así que ahora vas a escuchar nuestra versión de ese sonido. Obviamente no va a ser una copia del disco Appetite for Destruction. ¿Por qué? Porque no tengo una Gibson Les Paul. Así que acá tenés el Marshall JCM834 en la versión Fractal Audio.
Esperamos que este video te haya resultado útil. Si te gustó, no dejes de darnos un me gusta. También recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube haciendo clic en nuestro logo, sí, que te lo indica ahí la flecha roja. No dejes de activar todas las notificaciones para estar al tanto de nuevas transmisiones en vivo, estreno de videos y mucho más. No tengo mucho más que contarte en este video. Mi nombre es Fernando Gabriel. Nos vemos en el próximo video.